Buenas tardes nuevamente a todos los asistentes del curso titulado Microscopía Electrónica de Transmisión. Les damos la más cordial bienvenida a la octava sesión de dicho curso, recordándoles que pues hoy finaliza. Para aquellos que nos acompañen a través del Zoom, les recordamos que las preguntas nos las pueden compartir a través del chat, las estaremos leyendo al finalizar. Y para aquellos que nos siguen en la transmisión en vivo en YouTube, también les comentamos que nos hagan saber sus dudas o sugerencias en el chat. De igual manera, acerca de la asistencia, les estaremos haciendo llegar la información a través del chat en YouTube. Y en el chat de Zoom les estaremos haciendo llegar los links correspondientes. Y bueno, doctor, nuevamente agradecemos la disposición para que se llevara a cabo este curso. Y me permito agradecerle nuevamente. Le cedo la palabra para no quitarle más tiempo. Gracias, gracias a ustedes por esta invitación. Hemos llegado al final de este curso, al final de este entrenamiento, podríamos decirle, en microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. Sinceramente, espero que pues lo que se ha compartido de alguna manera pueda ayudarles en su conocimiento de la técnica, de que puedan saber qué existe, qué hay, y en sus diferentes proyectos para solucionar pues cada una de las diferentes pues tareas que se les presenten, o cada uno de los siguientes retos que se les presenten, y que pues puedan sacar provecho de todo esto que se ha visto aquí. Realmente se puede profundizar y se profundiza en las técnicas que hemos visto, pero creo que lo que hemos visto les abre el panorama de lo que podemos hacer en microscopía electrónica de transmisión, y nos da una guía para poder utilizar el microscopio o solicitar algún análisis o algún uso del microscopio. Hemos visto pues lo que es el nacimiento de la microscopía electrónica, vimos cómo está conformado un microscopio electrónico, los sistemas que necesita, hablamos sobre la interacción electrón-muestra, la formación de imágenes, patrones de difracción. Interpretamos por ahí o hicimos el cómo interpretar algún patrón de difracción. Vimos también lo que es el modo de operación STEM, un poquito de contraste Z, análisis elemental y un poquito de yields. Y el día de hoy, para terminar el curso, vamos a hablar un poquito sobre algunas técnicas avanzadas en microscopía electrónica. Realmente lo que el microscopio puede hacer es algo muy poderoso. Cuando Zeiss planteó la posibilidad de mejorar la resolución de un microscopio óptico, y ABE determinó que mediante la luz o mediante los fotones no era posible mejorar la resolución de un microscopio óptico, ellos no se imaginaron que al tener el diseño de un microscopio electrónico o un microscopio que tuviera mayor resolución, pues podríamos tener acceso a tan diversas y variadas caracterizaciones, y nos podría servir como un parteaguas para un análisis muy completo de los materiales. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, con el transcurso o el avance de los años, los diferentes fabricantes, y no solamente los fabricantes, sino que también la academia, se han encargado de enriquecer todavía más lo que se puede hacer con un microscopio electrónico, mejorar algunas cuestiones, alguna técnica, y también proponer y llevar a cabo algunas técnicas avanzadas de caracterización, que es lo que nos compete en este curso. Entonces vamos a ver un poquito sobre experimentos dinámicos, tomografía, experimentos con temperatura, algunas pruebas como por ejemplo el picoidentador, nanomanipulador, nanorrayado, módulo de caracterización eléctrica, microscopía húmeda, nanoreactor y mediciones magnéticas. Son algunas de las técnicas que se pueden hacer en microscopio. Hemos dicho en el transcurso de este curso que pues tenemos nuestro microscopio del cual sacamos electrones, y hemos sido insistentes en decir que estos electrones tienen una alta energía,
0.7 veces la velocidad de la luz para una aceleración de 200 kilovolts. Y estos electrones van a interaccionar con la muestra, que la muestra es lo que es nuestro interés. Y hemos explicado un poquito estas diferentes señales que se generan en la muestra al mismo tiempo en el lugar en donde estamos iluminando o por donde están pasando los electrones. Entonces tenemos el haz transmitido, tenemos el haz difractado, tenemos electrones de alto contraste, tenemos rayos X background, tenemos electrones Auger, electrones retrodispersados, electrones secundarios, los rayos X característicos, EDS, tenemos luz visible, tenemos fenómenos también de absorción, electrones pares, electrón hueco. Entonces toda esta información que nosotros tenemos aquí, que podemos desprender de la muestra, pues nos va a dar en el microscopio lo que es la imagen, lo que es la espectroscopía y lo que es la difracción de electrones. Imágenes, espectroscopía y difracción. Entonces, con estas técnicas y lo que podemos ver en cada una de ellas, podemos hacer una, el microscopio electrónico, una técnica poderosa de caracterización. Podemos ver imágenes de campo claro, imágenes de campo oscuro, imágenes de contraste Z, imágenes filtradas de energía, etcétera, etcétera. Y podemos hacer espectroscopía de S, podemos hacer espectroscopía de ILS, podemos hacer difracción en sus diferentes modos, área selecta, nanobeam diffraction, haz convergente, Kikuchi. Entonces todo esto nos va a permitir a nosotros sacar el máximo provecho de esta caracterización de este haz con esta muestra. Aparte de ello, estos análisis se consideran como no destructivos si su muestra es estable al haz. Hay algunas muestras que sí se destruyen con el haz, pero por lo general son pruebas no destructivas. Lo que quiere decir, o lo que nos da la ventaja y la facilidad, de que podemos meter nuestra muestra, hacer un análisis, y después podemos ir a volver a meter la misma muestra y profundizar en algún otro análisis que nosotros queramos, o complementarlo con alguna otra técnica o algún otro análisis que sea de nuestra necesidad o de nuestro agrado. Entonces, esto que está pasando en el átomo, estas señales que se están dando, se dan todas al mismo tiempo en la muestra que está siendo iluminada. Eso ya lo he explicado. Entonces, en el microscopio electrónico, ¿para qué sirve y qué podemos ver en el microscopio electrónico? Bueno, podemos ver una serie de técnicas que básicamente las podríamos dividir así de forma muy general y muy rápida en tres. Una serían imágenes, y serían imágenes campo claro, campo oscuro, contraste Z, imágenes de alta resolución. Y estas imágenes lo que me van a dar es una información, y esa información lo que me va a dar es una morfología, una microestructura. Y no solamente morfología, sino que a veces esta morfología la puedo relacionar a la estructura cristalina, o la puedo relacionar a la composición, o la puedo relacionar a detalles muy específicos de la muestra. Entonces, mediante imagen, la información que me da me va a dar morfología y microestructura. La difracción, pues puede ser difracción de área selecta, microdifracción, difracción de electrones retrodispersados, incluso. Esas técnicas me van a dar también información, y esta información me va a dar la cristalografía o la estructura cristalina del material. Es decir, puedo determinar qué fases tengo, puedo determinar cómo están los átomos unos con respecto al otro en base a la fase cristalina. Puedo determinar relaciones de crecimiento, puedo determinar interfaces, cómo están los átomos en la interfase, y puedo determinar todo ese tipo de información. Puedo también determinar cuestiones de celda unitaria, de volumen, de área, que también lo mencionamos por ahí. La otra técnica, pues, es la espectroscopía, que básicamente, pues, sería los rayos X, EDS, WDS, ILS. Esta nomás la mencionamos un poquito. Pero estas técnicas espectroscópicas, pues, me van a dar información que va a ser la composición química y la estructura electrónica del material. Entonces, ¿qué podemos ver con un microscopio electrónico? Podemos ver morfología, microestructura, cristalografía, estructura cristalina, composición química y estructura electrónica. Entonces, fíjense lo rico que es el poder analizar una muestra en un microscopio electrónico de transmisión. Podemos llegar a profundizarnos y hacer un completo análisis de la muestra y sacarle el máximo provecho
a nuestra muestra. Y eso lo podemos hacer en las escalas de las micras, hablando de una dimensión, hasta la escala a resolución atómica, si el microscopio lo permite. Además, más en esa escala se mueve el microscopio electrónico. Entonces, lo que pasa, o lo que normalmente se hace, es que se tiene una muestra, y esa muestra viene de alguna síntesis que ustedes hicieron, de algún proceso de transformación, o de alguna industria, o de algún lugar en donde esa muestra pasó, o bien una muestra que se quiere determinar cómo está la muestra. Esa muestra se mete al microscopio electrónico y se le saca información. Una vez que conocemos esa muestra, generalmente la llevamos a una aplicación, y después de esa aplicación, después de un tiempo de que está en la aplicación, después de que ha trabajado, después de que se gastó, después de que falló, la volvemos a traer al microscopio electrónico para tratar de determinar qué pasó con esa muestra en un proceso real, es decir, cuando estaba midiéndose una propiedad. ¿Qué pasó con esa muestra? ¿Por qué falló? ¿Qué es lo que le ha hecho ser robusta que no falle, por ejemplo? ¿Qué ha sido lo que se ha degradado la muestra? ¿Cómo ha cambiado su morfología? ¿Cómo ha cambiado su composición? ¿Cómo ha cambiado su estructura cristalina? Entonces, generalmente tenemos el antes y tenemos el después. Generalmente la industria utiliza mucho este método para solucionar sus problemas. ¿Cuál es el método? Tienen un proceso en el que lo tienen en control, y de repente hay una variable que se le sale de control y hay un producto que no es el mismo producto que era el que estaban manejando. ¿Por qué? Porque es más frágil, porque tiene unas manchas, porque está de otro color, porque este ya no da la misma señal, porque está induciendo un corto, porque por una infinidad de causas. Entonces, lo que hace la industria es agarrar el material bueno, agarrar el material defectuoso y mandar a analizar los dos. Y entonces lo que se está buscando es tratar de identificar qué hay de diferente, qué le pasó a este material, que este otro material no tenía, que hizo que eso fuera una falla. Entonces, fíjense que en el microscopio tenemos lo que es el antes y lo que es el después, pero en la mayoría de los microscopios en general no se analiza el proceso intermedio. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora es que el microscopio electrónico tiene unos experimentos dinámicos in situ. ¿Qué son estos experimentos dinámicos in situ? Bueno, son pruebas en donde podemos hacer todo esto que ustedes están viendo aquí, todo esto que se hace en microscopio, se puede hacer al mismo tiempo que estamos haciendo una medición experimental. ¿Y cómo qué medición experimental? Bueno, pues podemos exponer la muestra a una fuerza y ver cómo se comporta cuando le inducimos un estrés, por ejemplo. Podemos exponer la muestra a una temperatura y ver cómo se comporta cuando estamos trabajando esa muestra a una temperatura más alta, más baja. Podemos meter la muestra a una atmósfera de reacción, por ejemplo, y ver qué está pasando físicamente cuando mi muestra está reaccionando, está sirviendo de catalizador, cuando está sirviendo en un proceso óxido-reducción, o en procesos muy, muy definidos, ¿verdad? O medir esas propiedades eléctricas. ¿Qué está pasando cuando hay una propiedad eléctrica en mi material? ¿Cómo se está comportando? Si hay un desgaste, si no hay un desgaste, si se modifica estructuralmente. Todo eso podemos llegar a verlo con estos experimentos dinámicos in situ, que generalmente son unas técnicas avanzadas. Entonces, la técnica que ya les comenté, y que es con la que vamos a empezar, es una técnica que se conoce como tomografía. En la primera sesión del curso les comentaba que tenemos que tener mucho cuidado, he sido insistente en ello, porque generalmente el equipo nos arroja una imagen 2D, en dos dimensiones, de una muestra que no es 2D, que es 3D. Entonces, la interpretación va a depender de cómo el haz está atravesando la muestra, y puede no necesariamente ser una interpretación adecuada en una primera imagen. Entonces, en esta muestra que tenemos aquí, pues, si mi BIM viene en esta dirección, pues va a llegar a ver esta imagen que tenemos aquí, ¿verdad? Pero si mi BIM viene en esta otra dirección, recibe la muestra por otro lado, pues va a llegar a ver esta imagen que tenemos aquí, ¿verdad? Y entonces, tanto esta imagen como esta, como cada una de las imágenes que vemos aquí, representa lo que tenemos en nuestra muestra.
Y entonces, en algunos casos es interesante ver cómo está esta muestra. Aquí pareciera, o vemos en dos planos, como si fuera una entrecruzamiento, ¿verdad? Como si estuviera pegada, soldada, pero aquí en la muestra vemos que realmente no, es un tipo varilla que se entrelaza entre sí y no está como tal soldada como lo pudiera ver esta imagen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, hay una técnica en la que nosotros podemos tomar imágenes de una muestra y al final tener una reconstrucción en tres dimensiones que me va a dar una mejor representación del material de estudio. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues para hacer eso yo tengo que tomar imágenes de mi muestra de diferentes perspectivas, ver diferentes perspectivas. Aquí está también, vemos diferentes perspectivas de la muestra. Y finalmente hacemos una reconstrucción de todas estas imágenes. Nosotros esto no lo conocemos, la muestra no la conocemos, pero conocemos los resultados. Entonces vamos a hacer una reconstrucción de todos estos resultados y finalmente llegar a una imagen o llegar a un resultado en 3D, lo cual para algunas muestras, para algunos casos particulares, puede ser muy útil. Para poder hacer esto que tenemos acá, nosotros no podemos inclinar el haz tanto grados aquí como está en esta imagen. Es decir, yo no puedo entrar con un haz casi a 90 grados de la columna para poder ver acá, y tampoco puedo inclinar los detectores. Pero lo que sí puedo hacer es inclinar esta muestra. Esta muestra puedo rotarla con el goniómetro y puedo inclinarla más o menos tantos grados. Desafortunadamente, para hacer tomografía se requiere que sean al menos más o menos 60 grados de inclinación, lo que nos mete en problemas en aprietos en algunos microscopios. Aparte de la inclinación, nosotros necesitamos un software que sea capaz de reconstruirme todas estas imágenes y generarme una imagen tridimensional. Eso lo puedo hacer un poco a mano, que no es fácil, pero se puede hacer un poco a mano. Pero los equipos para hacer tomografía traen también otra cosa que se llama un seguimiento de drift y foco de la muestra, que básicamente lo que hacen es que cuando yo estoy en esta posición o cuando muevo la muestra, si la muestra tiene diferente altura, puede llegar a desenfocarse un poquito o incluso puede llegar a moverse de la posición. Entonces, lo que hace ese software es que corrige la posición y corrige el foco para todo el tiempo tener imágenes bien enfocadas y con una posición excéntrica adecuada. Entonces, vamos a ver cómo es. ¿Cómo sería la muestra para este caso? Bueno, pues aquí vemos una fibra o un tubo. Que aquí por alguna razón no puse la escala, pero es una fibra o un tubo de algunos cuantos nanómetros, y esa fibra tiene algunas partículas. Esta es una imagen de contraste Z, lo más probable. Entonces es una imagen que tiene unas partículas de un número atómico mayor, y podemos ver el diámetro de la fibra y podemos ver el diámetro y más o menos la morfología de las partículas. Aquí podemos ver diámetro y morfología de las partículas. Y entonces esta imagen es tomada a 44 grados de inclinación. Si yo me voy a 90 grados de inclinación, entonces yo estaría viendo esta imagen. Es la misma zona. Parecía diferente, pero es la misma zona. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí se ven las partículas muy aglomeraditas. Acá se ven más dispersas. ¿Por qué? Porque seguramente estas, al inclinarse 45 grados más, pues unas están arriba, unas están abajo, y pareciera como si estuvieran pegaditas. Esta particulita que no sabíamos si estaba adentro, abajo, arriba, pues aquí ya la podemos ver que está en superficie y pareciera una unión de dos partículas. Acá vemos otra partícula, aquí vemos otra partícula. Ahora, ¿cómo será esta muestra en realidad? Bueno, pues tenemos una buena aproximación con estas imágenes, e incluso al tener dos imágenes tenemos mejor aproximación que si tuviéramos una sola. Ya podemos decir que hay partículas que aparentemente están fuera de la fibra, y podríamos decir que probablemente la mayoría de las partículas están afuera, no están embebidas. Habría que pensar y platicar mucho o ver sobre el proceso de síntesis de esta muestra para tener un poco mejor interpretación. Entonces, ¿cómo va a ser la muestra? Bueno, hacemos una tomografía, hacemos una reconstrucción 3D
de este, esta fibra que tenemos aquí, y ahora tenemos esta imagen de esta nuestra muestra. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues es una fibra que no es lisa, no es tan lisa como pareciera aquí, es muy rugosa. Aparte de que es muy rugosa, tiene esas partículas, sí parece que están en superficie esas partículas, pero aparte de que esas partículas están en superficie, están ocluidas o están recubiertas por algún otro material. Todas estas partículas que están acá no están, aunque están en superficie, no están expuestas, es decir, están recubiertas. La única parte expuesta es esta parte de aquí y esta parte de acá. Entonces, fíjense que el tener una imagen así, o el tener una imagen así, puede cambiar la interpretación y puede cambiar los detalles de mi muestra. Bien, aquí tenemos otra muestra, una muestra biológica. Yo no sé mucho de biología y me declaro no muy conocedor, pero podemos ver aquí la orilla de esta muestra. Podemos ver algunas paredes, algunas componentes de la muestra que estamos viendo, muestra biológica. Aquí podemos ver paredes muy definiditas, aquí podemos ver unas como tipo semicírculos, aquí podemos ver unas partículitas o parecieran partículitas más pequeñas, o pues este componente un poquito más pequeño, y aquí podemos ver varios detalles. El que sabe biología pues va a encontrar muy interesante la imagen. Aquí la pregunta es, ¿cómo estará esta muestra realmente? Bueno, aunque esto nos da una muy buena idea, entonces lo que nosotros vamos a hacer es vamos a hacer una tomografía. Vamos a hacer una tomografía del material. Un segundito. Aquí está. Entonces, déjenme nada más encontrar el ratón. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Esas son las imágenes tomadas a diferentes ángulos. Estamos moviendo la muestra, rotándola a diferentes ángulos, más menos 90, más menos 90, y luego el mismo software empieza a simularme las estructuras que encuentra en 3D en esa muestra. Ahí tenemos ya una imagen 3D de algunas cosas que el software pudo sacar, y adicional a eso tenemos otro tipo de estructuras que componen la imagen que estamos analizando. Entonces fíjense cómo ya esta muestra 3D ya cobra un poquito, o se vuelve un poquito diferente a lo que aparentemente nosotros habíamos visto en la primera imagen, ¿verdad? Podemos quitar componentes, podemos dejar componentes, podemos hacer un análisis incluso por capas, ir sacando una parte, otra parte, ver cómo están compuestos entre uno y otro, y entonces podemos manipular y podemos jugar de este tipo con la muestra, y obtenemos una información 3D de una muestra que es 3D. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de hacer tomografía. La tomografía me lleva más tiempo para poder sacar resultados. Tiene que ser con un equipo que tenga un portamuestras para tomografía. Creo que hay algunos aquí en México. Pero el resultado puede valer la pena todo el esfuerzo que ustedes han hecho en obtenerlo. Entonces, generalmente se busca una muestra que se requiera caracterizar muy bien en ese sentido, y luego se hace lo que es la tomografía. No solamente tomografía es algo que se puede hacer, sino también podemos hacer lo que es ensayos o análisis con temperatura. Podemos simular o podemos entender qué le pasa a la muestra cuando nosotros la sometemos a una condición de trabajo o a una condición ambiental, y ver qué va a pasar con esa muestra. Esa muestra que ustedes tienen aquí es una muestra de aluminio, es una alumina, y en esta muestra alumina pues tiene ahí sueltos algunos elementos como cobre, magnesio, algunos otros metales, es una muestra que tiene cierto tamaño de cristal y que se ve que el material está principalmente disuelto. Se ven estas pequeñas rayas que pueden ser pues principalmente fatigas, o sí pueden ser fatigas sobre la muestra. ¿Qué va a pasar con esta muestra cuando yo la empiece
cuando yo empiece a calentar esta muestra, ¿qué va a pasar? Bueno, pues empiezo a calentar la muestra, empiezo a subir la temperatura. Un segundito. Ahí está. Empiezo a subir la temperatura y entonces empiezo a ver la formación de este tipo de precipitados y empiezo a ver la formación de este otro tipo de precipitados que parecen varillitas. Entonces fíjense cómo la temperatura empieza a modificar rápidamente el material, empieza a hacer un crecimiento de precipitados diferentes, por ejemplo estos grandes que los puedo caracterizar, y estos precipitados pequeñitos que van a 90 grados unos con respecto a los otros. Y conforme yo pase el tiempo, la temperatura, esos precipitados van creciendo, van creciendo, van creciendo, hasta formarse una muestra con precipitados de cierto tamaño. Y entonces yo puedo monitorear el tipo de precipitados, la composición de esos precipitados, y puedo monitorear también el tamaño de esos precipitados con respecto al tiempo, con respecto a la temperatura. No solamente pudiera ser la formación de precipitados, sino también la disolución de ellos, o puede ser la aglomeración o la el crecimiento o la colección entre los precipitados y el crecimiento formando uno de esos solos precipitados. Entonces estos experimentos con temperatura también es posible verlos y observarlos en tiempo real en el microscopio. Aquí tenemos otro experimento en el cual es un experimento a alta resolución, que por ahí está también la liga, y se tiene una partícula aquí, o un cristal con cierta orientación cristalina muy específica, y en la punta tenemos una partícula, que es una partícula piramidal. Aquí se ven las diferentes caras de la muestra, y entonces este material tiene en la punta una partícula piramidal, y está sobre una base, material un poco... parece un poco de grafito, grafítico. ¿Qué va a pasar con este material cuando nosotros le pongamos temperatura? Entonces, cuando ponemos temperatura, entonces empezamos a ver este efecto, que el material empieza a tener energía, empieza a ordenarse, empieza a moverse, y entonces los átomos empiezan a acomodarse con respecto al cristal más grande para este material, y formar una especie de una sola estructura, es decir, va desapareciendo la partícula piramidal y va apareciendo este otro material, hasta que por completo el material se reordena, se reagrupa y se embebe en un solo material. Entonces, este mecanismo es un mecanismo que pasa mucho, por ejemplo, con las nanopartículas, que estas nanopartículas con el paso del tiempo y cuando están en contacto unas con otras, tienden a coalescer y tienden a crecer y a nuclear. Entonces, puede ser que una muestra de partículas muy pequeñas, con el tiempo, con la temperatura, puedan esas partículas migrar, encontrarse una partícula con otra y generar una partícula más grande. Entonces, este tipo de experimentos es posible hacerlos en el microscopio, dentro del microscopio, en vivo, en este caso con temperatura. Vamos a ver este otro experimento. Aquí también se metió una corriente, una polarización, y entonces se hace circular la corriente en una dirección. Aquí en este caso estamos hablando de un voltaje, y luego vemos cómo se pierde el material, después se vuelve a hacer, se cambia la polarización, y entonces el material se recupera. Este es con temperatura. ¿Qué pasa con los granos cuando nosotros le metemos temperatura al material? Y entonces pasa que la cristalografía, la estructura empieza a cambiar y el material cambia cristalográficamente. Entonces podemos verlo en la imagen. Vamos a verlo de nuevo. O podemos verlo en la información que tenemos en el material. Vamos a ver. Una migración de platino paladio. Aquí metemos una polarización y entonces aquí está el voltaje y empezamos a ver cómo el material se empieza a migrar. Cambiamos la polarización y el material se recupera. Entonces es un experimento que hacemos ahí in situ. Cuando nosotros metemos temperatura,
y estamos viendo la muestra. En este caso, pues fíjense cómo se ven los granitos, son esos negros, empiezan a moverse, empiezan a modificarse la estructura cristalina, y tenemos también que podemos analizar en vivo, pero también podemos analizar antes y después. Este es el patrón de difracción que tenía antes de hacer el experimento, y este es el patrón de difracción que tenía después de hacer el experimento. Entonces ellos determinan que hubo un crecimiento de grano debido a la corriente que tuvieron ahí adentro, y el material creció en esos granos. Esto son cosas que a nivel industria, bueno, pues, o a nivel materiales, aplicaciones, me van a dar mucha información. Tenemos también otro tipo de técnica que es un pico identador. El pico identador básicamente es para hacer pruebas mecánicas, para determinar dureza, para determinar ese tipo de cosas en material. Y entonces es una punta en la cual se le puede aplicar una fuerza. ¿Qué fuerza se le puede aplicar? Pues depende del portamuestras, pero esta es una fuerza controlada. Y aquí en esta parte de la punta, lado contrario, aquí vamos a poner nuestra muestra. De tal manera que este picudentador va a avanzar y va a llegar a hacer un contacto con la muestra. Me va a medir la fuerza que le está metiendo y yo voy a ver qué le está pasando a la muestra que estoy analizando. Esta es la compañía que vende este tipo de portamuestras. Hay varias compañías. Si fijan, tiene portamuestras compatibles para FEI, microscopios FEI, para microscopios Yeovil, para microscopios Zeiss y para microscopios Hitachi. Entonces, básicamente, aunque no es una compañía que vende microscopios, pues es una compañía que vende instrumental para microscopio para poder hacer este tipo de pruebas en los materiales. ¿Qué estaríamos viendo? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una esfera. A esta esfera le hacemos llegar la punta del picodentador y le empezamos a poner fuerza, a una fuerza, y aquí empezamos a medirla. Empezamos a medir el desplazamiento que tiene en nanómetros de acuerdo a la carga en micronewtons que le estamos poniendo. Obviamente, entre más carga, pues vemos que tiene un mayor deslizamiento. Hasta aquí tenemos un punto de excedencia y aquí tenemos un punto de fractura. Es decir, esta esfera a 35 micronewtons se fracturó y se perdió. Y eso me dio una deformación de 50, arriba de 50 nanómetros antes de romperse. Y aquí tenemos la imagen antes y la imagen ya una vez que se fractura la esfera. Este experimento lo podemos seguir también en un video si ustedes quisieran, y podemos ver a cada paso qué le va pasando. Podemos analizar y no solamente imagen sino difracción. Por ejemplo, aquí en esta parte de arriba se le pone la punta del nanometador, esta punta que está acá, se presiona este granito de aquí, de esta muestra, y entonces se ve un escurecimiento. Aquí en la presentación quizás no se vea muy bien, estamos a 100 nanómetros, pero lo que realmente está pasando es que se ve una serie de dislocaciones, una serie de efectos cristalinos, perdón, en este granito por la acción de aplicarle una fuerza al material. Aquí tenemos otra punta, la podemos ver en una imagen de campo oscuro. Cuando nosotros le aplicamos una fuerza, lo presionamos, aquí empezamos a ver que aplicamos la fuerza rápidamente. Con una fuerza de 10 newtons, prácticamente no hay mucho desplazamiento, y empezamos a ver empezamos a ver el desplazamiento. Entonces ese desplazamiento se empieza a ver lo que está pasando con el material, y ¡pum! Aquí se ve el material y algo pasó, se fracturó. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, en campo oscuro se ve la parte cristalina. Aquí no solamente podemos ver el material cristalino, sino también podemos ver en qué dirección cristalográfica le estamos aplicando esa fuerza. En este caso le estamos aplicando normal al 111. Aquí estamos aplicando la fuerza. Este escurecimiento lo podemos asociar a una gran cantidad de efectos, pueden ser también dislocaciones que se generan en el cristal debido a la fuerza que le estamos poniendo. Imagínense el acomodo de átomos y ustedes empiezan a presionarlos, entonces empieza a haber ahí un desacomodo a nivel estructural, y ese desacomodo se ve en cambios de orientación, de efectos en la muestra, hasta que finalmente el material cede, se dobla, y aquí tenemos el efecto de excedencia del material.
Pero ese efecto de excedencia se dio pues a una fuerza doblez de casi 50 micrometros donde el material se dio. Entonces, con este tipo de experimentos, nosotros podemos llegar a determinar cosas muy interesantes que el material va a tener ya en operación en tiempo real. Bien. Vamos a ver. Ok, aquí está un cristal. En la parte de arriba está la punta del alentador. Vamos a empezar a presionarlo, o se va a empezar a presionar, y se va a empezar a ver qué pasa con este cristal. Fíjense que se empieza a presionar, empieza a oscurecerse, se ven algunas líneas que son defectos, dislocaciones. Se sigue presionando, y entonces en tiempo real se empieza a ver el efecto de esa fuerza. No solamente la imagen, sino que estamos midiendo qué tanta fuerza le estamos aplicando. Y luego, una vez que retiramos esa fuerza, también es importante ver qué pasa con el material. ¿Se recupera? ¿No se recupera? ¿Se le quedó la deformación permanente? ¿Es una deformación elástica? ¿Es una deformación plástica? Entonces, ese tipo de cosas las podemos ver, y con detalles o partes muy específicas de nuestra muestra, ¿verdad? Y nosotros decimos, cuando aquí esta prueba está hecha con una muestra de unos cuantos nanómetros de espesor. Otra cosa que podemos hacer nosotros, o que se puede hacer en los microscopios, es el empleo de un nanomanipulador. ¿Qué hace un nanomanipulador? Pues un nanomanipulador, como su nombre lo dice, es un instrumento nanométrico con el cual nosotros podemos manipular la muestra, hacer algunas cosas. Aquí está, espero que se alcance a ver el nanomanipulador. Aquí está mi muestra. Aquí estamos ya en contacto. Se puede llegar a mover. Y podemos también, mediante este material, este nanomanipulador, que está aquí en esta parte de aquí, este es de otra compañía, que también tiene diferentes portamuestras, pues podemos aplicar un voltaje a la muestra. Podemos meter una corriente eléctrica, un voltaje, y ver qué pasa, cómo se comporta la muestra con ese voltaje que nosotros le estamos metiendo, ¿verdad? Una aplicación en tiempo real, y entonces medimos voltaje con respecto a corriente y empezamos a ver cuál es el comportamiento del material y caracterizamos ese material. Podemos también meter esta punta, este portamuestras, y podemos hacer también pruebas mecánicas, un nanorrayado en nuestras muestras, es decir, presionamos, damos una fuerza y no solamente le damos la fuerza, sino que desplazamos la punta para saber qué pasa con el material, qué va a pasar aquí, qué va a pasar, por ejemplo, en un límite de grano, si va a haber algún problema. Y entonces tenemos un desplazamiento normal, aquí hubo un detallito, y tenemos un desplazamiento lateral y tenemos las fuerzas que estamos aplicando en este tipo de materiales. Entonces, con ese nanomanipulador podemos elegir, por ejemplo, en esta muestra, decir, pues este de aquí, este contacto, vamos a tocarlo y vamos a inducirle una carga, vamos a inducirle una corriente eléctrica, vamos a ver cómo está el material. Entonces, aquí podemos ver la respuesta voltaje-corriente y podemos ver lo que es la conductancia del material, podemos ver la carga que le estamos aplicando con respecto al tiempo, cómo se está comportando. Entonces podemos saber si regresa, si no regresa, qué valores me da de conductancia, cómo se modifica la corriente, y esas cosas podemos interpretar en microscopio en pruebas dinámicas in situ. Para hacer caracterización eléctrica hay diferentes portamuestras, en este caso esta compañía, y diferentes tipos de contacto. Los que hacen electroquímica y ese tipo de estudios, pues a veces utilizan que un electrodo de referencia y otro electrodo que mida, o diferentes arreglos para determinar la caracterización eléctrica. Bueno, a nivel muestra, a nivel pequeño, también tenemos diferentes tipos de contactos, diferentes configuraciones que cada uno o el usuario puede elegir y comprar uno u otro portamuestras para reproducir experimentos en tiempo real. Aquí tenemos, por ejemplo, la punta del portamuestras. Aquí se pone la muestra. Y aquí hay varios electrodos que me van a formar un arreglo para poder medir las caracterizaciones eléctricas. También tenemos o existe el portamuestras para microscopía húmeda. Acuérdense que la muestra está en vacío todo el tiempo, pero nosotros podemos meter un portamuestras especial, en este caso esta marca,
en donde pongamos la muestra y en esa muestra le hagamos circular un flujo o dos flujos o una combinación de dos flujos, una concentración de ciertos compuestos y ver qué ocurre con la muestra cuando nosotros la hacemos circular estos compuestos. Entonces el portamuestras tiene una línea de ingreso y una línea de retorno, pasando obviamente por la cámara, y entonces viene la línea, llega a la cámara, me inunda la muestra con el líquido y luego regresa. Entonces yo puedo estar cargando líquido nuevo o puedo hacer, como les comenté ahorita, dos flujos a la vez, alternarlos o hacer una concentración y ver qué está pasando en tiempo real con mi muestra. Y entonces resulta muy interesante porque en la microscopía tradicional nosotros estábamos limitados a muestras a muestras sólidas en un ambiente de vacío. Esta es la forma de trabajar en la microscopía tradicional, ¿verdad? Sin embargo, con este tipo de portamuestras y con este tipo de técnicas nosotros podemos trabajar en muestras en una atmósfera líquida o en una atmósfera de vapor, una atmósfera gaseosa, y podemos jugar con la cuestión de temperatura y podemos jugar con la cuestión de presión. ¿Qué significa? Bueno, es que podemos poner la muestra a la temperatura que nosotros requiramos y no solamente la podemos poner a presión del microscopio, ¿verdad? La presión de vacío, sino podemos ponerla a presión atmosférica si es nuestro deseo, ¿verdad? O incluso podemos elevar un poquito la presión y podemos hacer experimentos con presión. Y entonces tenemos ahora que tenemos un amplio aspecto de experimentos que podemos imaginar, que podemos diseñar, en los cuales podemos meterlos y hacerlos dentro del microscopio y ver qué está pasando mientras el material está bajo ciertas condiciones o está variando bajo ciertas condiciones. ¿Cómo sería una muestra, por ejemplo, líquida o una muestra gaseosa? Bueno, pues hay el diseño de lo que se conoce como un nanoreactor, de esta otra compañía. Ese nanoreactor pues tiene aquí en este caso dos tubing pequeños que van a entrar a esta parte de aquí y entonces vamos a tener una serie de sellos en la parte de abajo y una ventana. Tenemos aquí la muestra que aparte puede calentarse muy específicamente. Y luego tenemos otro sello, una ventana y finalmente la parte de arriba que vamos a tapar. Con esto nosotros vamos a garantizar que todo lo que nosotros metamos aquí a nivel de muestra no se me escape por el vacío hacia la columna y no se me vaya a diferentes partes del microscopio. Y a la vez que la muestra esté en condiciones que yo deseo para mi experimento. Entonces hacemos un nanoreactor, lo sellamos y en ese nanoreactor vamos a poder hacer in situ, a simular el clima, vamos a poderle meter gas, vamos a poder calentar, vamos a poder incluso presurizar esta cámara a elevadas temperaturas o a temperatura ambiente o a la temperatura que nosotros queremos hacer y al mismo tiempo vamos a poder estar viendo lo que ocurre. Entonces podemos ver, por ejemplo, una reacción o una caracterización sólido-gas o sólido-líquido, incluso a resoluciones atómicas, si su equipo se lo permite. Entonces, ya no solamente metemos una muestra antes y una muestra después, sino podemos meterla y ver en tiempo real qué está pasando y tomar conclusiones muy interesantes. Este es muy utilizado y ayuda mucho para materiales en la cuestión, o muestras en la cuestión de materiales o en el área de materiales, pero también muestras en el área de biológicas, muestras biológicas. Lo han usado para células MEMS, para diferentes muestras, pero también es algo que pudiera estar disponible hacia nuestros laboratorios. Entonces, aquí está el nanoreactor, aquí está la celdita. Básicamente, este es un esquema de cómo sería. Está la muestra aquí en el centro y esa muestra está aislada por un mecanismo. Aquí tenemos unas ventanas de generalmente de berilio. No, bueno, sí, delgadas muy ventanas de berilio, litio, y estas ventanas
pues van a hacer que yo tenga aislada la atmósfera de aquí dentro de mi muestra con respecto a la atmósfera de afuera. Aquí tenemos el BIM de electrones, que el berilio es transparente para él, es material muy, muy ligero. Va a llegar, va a analizar la muestra y me va a dar información de la muestra, lo que encuentra la muestra, campo claro, campo oscuro, lo que ustedes quieran hacer, a la vez que esta muestra está sometida a una atmósfera. En este caso le están haciendo pasar un metano, un gas metano, para ver cómo reacciona, qué está pasando con este material cuando le hacemos pasar metano. Y para este ejemplo muy particular, no solamente le están pasando el metano, no solamente lo están viendo en el microscopio, sino que le hacen pasar una radiación de una línea de haz del sincrotrón. Entonces, le hacen pasar unos microrrayos X del sincrotrón, una radiación más fina, hacen pasar el metano, se analiza por TEM, y entonces se obtienen resultados al mismo tiempo. Para este ejemplo utilizaron un titán, un fey titán. ¿Qué resultados obtienen? Bueno, miren qué interesante aquí. Hacen una prueba en donde le hacen pasar primero una atmósfera reductora de hidrógeno. Después hacen pasar una mezcla de hidrógeno-metano 3:1. Luego quitan esa mezcla y vuelven a pasar una atmósfera reductora de hidrógeno. Luego hacen volver a pasar otra atmósfera de hidrógeno metano, ahora relación 1 a 3, y luego hacen otra vez pasar una atmósfera reductora de hidrógeno. Entonces están haciendo una serie de ciclos, viendo qué pasa con la muestra, qué está pasando, y caracterizando el material en tiempo real. Lo interesante es que aquí, en esta parte de aquí, utilizan la señal de XAPS, que la da mediante la radiación, y empiezan a ver cómo es ese ciclo o cómo se generan esos ciclos dentro del material, qué le genera y qué le hace. Y entonces se dan cuenta, mediante el análisis de esta técnica, que el efecto de disminución y el número de coordinación entre las especies del material que están analizando cambia. Y aquí analizan los cambios. Es un artículo muy interesante, y por ahí les puse, creo, en la siguiente lámina la liga, si ustedes quieren leerlo completo. Entonces pueden en tiempo real ver lo que está pasando con su material. Pero no solamente espectroscópicamente, ¿verdad? Sino que también en manera de imagen. Aquí está en contraste Z. Aquí está la imagen que tomaron de la muestra. Esas son particulitas muy pequeñitas que tomaron de la muestra cuando fue sometida a hidrógeno. Luego cuando fue sometida a una carga de 3:1 hidrógeno-metano. Luego otra vez hidrógeno, luego hidrógeno-metano y luego hidrógeno. Y entonces encuentran algo muy interesante, y lo que ellos encuentran es que dependiendo del régimen que utilicen o dependiendo del gas que pongan, pues resulta que sus partículas de esféricas pasan a un tipo de partículas en forma en este tipo de forma alargada, como tipo violincito. Y entonces determinan el tamaño de esas partículas. Fíjense, partículas, ¿de qué tamaño estamos hablando? Estamos hablando de partículas del orden de 2 nanómetros. Y determinan qué le pasa a la partícula en cada una de las atmósferas a la cual fue sometido, ¿eh? Entonces resulta que la atmósfera de hidrógeno, pues la alarga, las hace partículas alargadas, las deforma un poquito. Y luego cuando vuelven a metano, cuando ponen metano hidrógeno, baja un poquito ese alargamiento, luego crece otra vez con el siguiente hidrógeno metano, y luego vuelve a bajar y luego vuelve a crecer. Sin embargo, algo muy interesante es que de este ciclo a este ciclo la partícula ya no es la misma. Entonces, hubo cambios importantes estructurales en la partícula. Entonces se encuentran que hay una fragmentación del grupo del metal en subnanómetros, procedido de una reducción de las especies metálicas oxidadas que están presentes en la muestra, y la fusión de grupos de partículas para formar una partícula más grande. Entonces, realmente la muestra que tienen aquí, después de una serie de ciclos que tengan en un experimento, bueno, pues va a tener estos efectos y los pueden ir monitoreando. Finalmente, y lo voy a explicar nada más con esta lámina, es posible hacer mediciones magnéticas sobre los materiales, es decir, se puede hacer un campo magnético. Aquí está la pieza polar,
se puede hacer un campo magnético en el microscopio y meter la muestra a un campo magnético controlado que yo puedo estar modificando, y entonces puedo en mi microscopio hacer mediciones magnéticas, puedo llegar a ver las líneas de campo, puedo modificar el campo magnético y hacer las curvas estas de histéresis para ver cómo se comporta el material con un campo magnético que tiene un flujo y que ese campo puede estar incluso variando o puede estar estático. Entonces, estas muestras magnéticas, además de una técnica que no les puse que se llama la holografía, me van a permitir caracterizar mi muestra en la cuestión magnética de una forma también precisa. Finalmente, pues, les agradezco mucho el tiempo que ustedes han invertido en este curso. Espero les haya sido de mucha utilidad. En Nautech, en Chihuahua, pues estamos laborando todos nosotros. Tenemos algunos microscopios que seguramente ya vieron. En este caso, pues, me tocó a mí dar, ser invitado por la Sociedad Mexicana de Materiales, que también le agradezco. Le agradezco a la Sociedad Mexicana de Materiales por esta invitación. Y espero haberles compartido una serie de conocimientos. Si tienen alguna duda o algún comentario, pues es tiempo, adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, me voy a permitir leer las preguntas que nos hicieron llegar a través del chat. Carlos Calvo pregunta, ¿cuál es el nombre del programa para generar las imágenes de tomografía? Generalmente son programas que ya vienen casados con la marca. Entonces, al menos yo no he encontrado un programa así comercial que pueda aplicar para tomografía, aunque seguramente existe. Pero si ustedes compren, por ejemplo, un portamuestras a DENSE, DENSE Solution, pues ese DENSE desarrolló un software propio para poder controlar el portamuestras, el microscopio incluso, que ellos están metiendo, y al controlar ese programa, generar esa presentación 3D de la muestra. Entonces, los programas comerciales que se utilizan en los microscopios no solamente reconstruyen lo que es la imagen, sino que a la hora de que nosotros estamos tomando la imagen en diferentes ángulos, el programa está modificando físicamente las condiciones del microscopio para que la muestra esté enfocada y para que estemos siempre en la posición adecuada. Que si a la hora de yo inclinar la muestra se me movió, el microscopio la regresa a la posición adecuada. Entonces, son programas especiales para cada tipo de portamuestras. No sé, habría que buscar en la forma manual, debe de haber algún software que pueda reconstruirme imágenes y hacerme una representación 3D. Muchas gracias, doctor. Jean Tobar pregunta, ¿hay o cree que se puede hacer un experimento in situ en el microscopio donde uno puede hacer incidir un láser para modificar el material durante la microscopía de transmisión? Si es así, ¿qué tan costoso o complejo sería llevarlo a cabo? No estoy seguro si eso que me estás preguntando ya existe físicamente, pero sí se puede. De hecho, sí hay microscopios en los que hacen incidir una radiación láser. Lo complicado sería nada más la parte instrumental. Pero acuérdense que yo les comenté que en la pieza polar, la pieza donde está mi muestra, tiene 8 puertos, si mal no recuerdo. Y esos 8 puertos, nosotros podemos abrir el puerto y meter algo ahí a nivel de la muestra. O lo que hacen algunas compañías es que abren la columna, la levantan un poquito y meten instrumental para poder modificar las operaciones del microscopio, como por ejemplo los que hacen holografía o los que hacen algunas de esas técnicas. Entonces, básicamente lo que necesitamos es un láser fino que pueda ser focalizado sobre la muestra, que pueda tener cierto movimiento, y necesitamos un método de detección de ese láser. Es decir, estarlo viendo, de alguna manera de verlo en el microscopio cuando nosotros lo estemos incidiendo, ¿verdad? Tú puedes poner un láser y lo puedes hacer incidir, pero si no tienes control de dónde está incidiendo o no puedes ver dónde está incidiendo, pues entonces
no te sirve porque estás haciendo un experimento al azar. O sea, habría que pensar un poquito en el instrumental de ver si se puede, pero claro que se puede. Este último ejemplo que les puse, hicieron incidir una línea de rayos X del sincrotrón. Entonces, el TEM no es un equipo cerrado, no es un equipo abierto al que se le pueden hacer muchas cosas. La compañía, por ejemplo, de Precession, es una compañía que se metió a un microscopio, empezó a tomar los controles de las lentes, empezó a tomar el control del haz y modificó físicamente el haz para que no llegara de esta manera a la muestra, sino que a la hora de llegar a la muestra hiciera un giro y con ese giro poder analizar la muestra. Entonces, la holografía pues es un aparato, un filamento que se mete en el microscopio para modificar el haz de electrones. Entonces, se puede modificar lo que se tiene en el microscopio dependiendo de los experimentos de cada quien. En este caso, yo sugeriría investigar a ver si esto ya hay físicamente, porque me parece que ya esto que están planteando ya es algo que sí existe físicamente. Muchas gracias, doctor. Adrián Borges menciona, con el picoidentador, ¿se pueden realizar pruebas mecánicas en recubrimientos? En lo que ustedes gusten. Mientras se pueda meter la muestra en el microscopio, se pueden realizar las pruebas mecánicas. ¿Qué se necesita para realizar la prueba mecánica? Bueno, pues necesitas lo mismo que necesitas para ver una muestra en el microscopio, ¿verdad? Necesitas una muestra adelgazada del orden de 100 nanómetros y que puedas llegar a meter en el microscopio, ¿verdad? Entonces, evidentemente, para películas delgadas es algo muy utilizado, sobre todo si lo que tú estás buscando es una resistencia mecánica. Puede ser la dureza o puede ser, por ejemplo, un desplazamiento, un rayado sobre la película, ¿verdad? Para ver qué tan fuerte se agarró al otro material o para ver si no te, a la hora de aplicarle esa fuerza, no te trajiste parte del sustrato o todo ese tipo de caracterización sí lo puedes hacer en vivo, ¿verdad? La nanoidentación para películas es una de sus muestras fuerte. Gracias, doctor. Jorge Antonio pregunta, para los materiales base carbono como óxido de grafeno, grafeno, nanotubos, etcétera, dopados con nanopartículas, ¿recomienda TEM en contraste Z sobre campo claro? Dopados con nanopartículas, nomás le faltó decirme de qué son las nanopartículas, me imagino que son metálicas. Sí se recomienda STEM en contraste Z. El campo claro te va a ayudar, entre más caracterización tengas en tu microscopio es mejor porque te da más información. La ventaja del contraste Z es que es muy chismoso, es decir, rápidamente te muestra contrastes entre números atómicos diferentes. Entonces, si tú tienes una muestra de carbón y empiezas a dopar con partículas de carbón, pues el contraste Z puede ser que las vea nada más por cambio de espesor, pero el contraste va a ser muy bajo. Pero si tú le metes alguna partícula metálica, cualquier partícula que le metas, por pequeña que sea, te las va a resaltar muy rápidamente. Entonces, muchas veces, por campo claro, muestras en las cuales tenemos partículas pequeñas pueden pasar desapercibidas. Es decir, el contraste puede ser tan pequeño que a simple vista o en un análisis que hagamos de la imagen no podamos ver esas partículas. Sin embargo, si nosotros ponemos el detector de contraste Z y tenemos una fuente de carbón, ya sea nanotubos, grafenos, etcétera, y lo dopamos con una partícula metálica, bueno, esa partícula, o lo dopamos con una partícula metálica, esa partícula va a ser muy visible. Ahora, si el dopado es, por ejemplo, con una molécula orgánica, que a veces lo hacen, o con un grupo funcional, con un nitrógeno, dependiendo del dopado, puede ser que podamos llegar a verlo, y habría que ver el caso en particular, porque pudiera ser que el vacío y la energía del haz pudiese degradar un poco la muestra. Entonces hay que ver el caso en particular, pero sí definitivamente contraste Z es una muy buena técnica para caracterizar. Muchas gracias, doctor. Jorge Jesús pregunta, buenas tardes, doctor Carlos. ¿En México hay dónde se puede hacer la microscopía húmeda? Creo que no. Habría que investigar un poquito con los diferentes centros, pero
Estados Unidos, Europa, son lugares donde se pueden hacer ese tipo de microscopías. Y la buena noticia para todos ustedes es que no son tan imposibles de acceder. Es decir, si ustedes le escriben a alguno de los que tiene este tipo de equipos y le plantean su necesidad, le plantean una buena argumentación, muy probablemente les va a dar acceso a la infraestructura. Y obviamente, si es un tipo de colaboración, pues eso no tiene costo, ¿verdad? Se hace una colaboración. Entonces, los equipos que se tienen, aunque a veces nosotros nos limitamos por no tener el equipo o por tener un equipo pequeño, pero a nivel mundial, en el ámbito de ciencia, es relativamente fácil el poder acceder a equipos complejos. Nosotros no necesitamos, por ejemplo, un sincrotrón para poder acceder a un sincrotrón. Hay proyectos en los que pueden ir ustedes a visitar un sincrotrón. Si no existen ciertas técnicas, como por ejemplo esta técnica de microscopía húmeda, pues se puede acceder a Estados Unidos a través de un convenio, a través de un proyecto, y podemos ir a acceder a estos equipos o en Europa o en otra parte del mundo. Simplemente hay que plantear bien. La otra opción es comprar un portamuestras en alguno de los centros, alguno de los equipos que tengamos aquí actualmente. Nada más que la desventaja de eso es que si estamos hablando, estos portamuestras sí son bastantito caros. Muchas gracias, doctor. Por último, tenemos la pregunta de José Juan. ¿Para realizar todas estas mediciones, solo es necesario comprar el portamuestra adecuado o también es necesario instalar otra cosa en el microscopio? Algunos proveedores, junto con el portamuestras, te venden los controles, el software. Es decir, ellos se agarran de las lentes o se agarran de los reflectores para hacer modificaciones en el microscopio, en el BIM. De tal manera que el software no solamente pueda adquirir, sino que también tenga la capacidad de modificar algo en el microscopio para mejorar la adquisición. Como puede ser foco, como puede ser posición del haz, como puede ser ir siguiendo la muestra si se va moviendo, como puede ser ese tipo de cosas. Entonces, básicamente lo que uno hace es cotiza el portamuestras, te van a pedir en dónde lo quieres meter, eso es importante, te van a pedir la marca del equipo y el modelo para ellos saber qué pieza polar tienes y cómo son los puertos de entrada de ese microscopio. Y entonces en base a ellos te van a mandar una cotización donde incluye el portamuestras, es diseñado para ese microscopio, porque son diferentes entre equipo y equipo, diseñado para esa lente específica y con las funciones que tú estás pidiendo. Por ejemplo, si fuera de tomografía, pues la capacidad de girar y a la vez un software que pueda controlar ese portamuestras y las funciones que se necesiten controlar del microscopio. Obviamente te incluyen la computadora en donde se procesen los datos, donde se procesa este software que junta todas las imágenes y te entrega ya el resultado. Entonces, cuando uno cotiza el portamuestras para hacer una técnica in situ, ellos te venden todo, ya no tienes que preocuparte por nada más, incluso ellos llegan y instalan y te dan un entrenamiento, una capacitación. Muchas gracias, doctor. Bueno, me voy a permitir pedir a mi compañero que nos ayude a proyectar el reconocimiento y cederle la palabra a la doctora Patricia Zambrano, presidenta de la Sociedad Mexicana de Materiales. Muchas gracias, Yadmin Mariela. Muchas gracias por esta tarde que han estado aquí. Agradecemos enormemente al doctor Carlos Elías Ornelas por pues, este curso que ha dado tan interesante en estas sesiones que hemos tenido a lo largo de las últimas semanas, en los cuales pues, nos ha dado una información valiosísima acerca de la microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. En nombre de la Sociedad Mexicana de Materiales, le agradecemos, doctor Carlos, al CIMAP también. Salúdeme a la doctora Leti, por favor, de mi parte. Y pues agradecerles enormemente esta generosidad que han tenido para con toda la comunidad científica de ciencia e ingeniería de materiales del país, de poder compartir sus conocimientos, de poder compartir lo que ustedes hacen y cómo lo hacen. Realmente estamos muy agradecidos. En breve le haremos llegar este reconocimiento. Ahorita pues solamente lo proyectamos en la pantalla, pero esperamos verlos pronto y poder seguir compartiendo el conocimiento. Muchísimas gracias. Claro, gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Bueno, también en nombre del comité, doctor Carlos, le damos nos reiteramos el agradecimiento, perdón, y también pues comentarle a todos los asistentes que nos acompañan que el próximo curso que comienza la siguiente semana, bueno, tuvo un cambio por cuestiones personales del ponente anterior. Va a ser el de microscopía electrónica de barrido en el análisis de materiales. Aquellos que ya habían realizado su trabajo, su registro de manera previa, les pedimos que revisen su correo electrónico y les compartimos las indicaciones en caso de que quisieran acceder. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Bueno, recordarles que pues las sesiones del doctor Carlos y del primer curso están en el canal oficial de YouTube de la sociedad. Y doctor, antes de terminar la sesión, también pues me permito externar que en el chat tenemos pues diferentes agradecimientos de cada uno de los asistentes. Algunos mencionan muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Gracias por la exposición del curso y, bueno, a los organizadores, saludos cordiales. Y bueno, doctor, pues muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Gracias, doctora Patti. Y los esperamos el próximo día martes con el siguiente curso. Esperamos que sea de su interés. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, doctora Patti. Y pues les agradezco enormemente y gracias a todos por estar en el curso. Les sigo deseando el mejor de los éxitos. Estamos a la orden.